¿Qué tal? Muy buenas tardes. Martes otra vez, ya en fin de año, prácticamente con Navidad encima. Parece mentira que haya pasado el año y nos sigamos conectando de esta manera. Que al final de cuentas, no ha sido tan mala en cuanto a la comunicación, porque realmente esto de los Zoom nos vino en algún punto bastante bien. Y ahora les voy a explicar por qué. Pero antes les quiero vender el programa. Esta hora que tenemos por delante de Radio Platense va a estar buenísima. Primero porque tenemos una nota que vamos a rememorar que vale la pena. Y después, en los últimos dos bloques, tenemos todo el análisis de Nicolás Ramos, de Hernán Pérez y mío en cuanto a todo lo que sucedió de los Pumas. Bueno, ustedes ya saben. Sanción y no sanción para Capitán y, o sea, Matera, Petty y Sosino. Empate con los australianos, histórico segundo puesto en el Tri Nation, Nicolás Sánchez goleador. Bueno, todo eso lo vamos a estar analizando en los próximos bloques. Pero bueno, iniciamos este programa, les decía, recordando y poniendo al aire nuevamente una nota que hicimos con Hernán desde Francia. Y decía que está bueno esta modalidad que tuvimos que adquirir todos a raíz de la pandemia, del Zoom o de la plataforma que ustedes quieran utilizar, porque nos permitió, por ejemplo, charlar en este caso con Segundo Tuclet, que está en Francia, que está viviendo en Francia y que hace muchos años que vive en Europa, a pesar de su retorno esporádico en los tiros. Pero bueno, nos pareció muy bueno recordar esta nota con Segundo Tuclet. Lo vemos, dale. Bueno, estamos aquí reunidos con todo el staff, en este caso de la radio y de la tele, porque estamos en conjunto. Vamos a hacer un dúplex entre Radio Platense y de Radio Somos, tanto para Radio Única como para Cablevisión La Plata. Y vamos a charlar con alguien que, la verdad, hacía rato que no charlábamos, hace un tiempo que se fue, y fue de los pioneros, porque ahora el éxodo es grande. Se fueron un montón a jugar a raíz de que la temporada se nos cayó por completo. Hola Hernán, hola Nacho, ¿cómo va? ¿Qué haces, Negro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes, Negro. Muy buenas tardes para todos. Bueno, lo presentamos. Hola, Segundo Tuculete, está con nosotros. Hola, Segundo, ¿todo bien? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, contanos dónde estás en este momento, en qué ciudad y qué hora es. ¿Son, o qué hora es? ¿Qué diferencia horaria hay en realidad? Sí, estoy en Francia, en la ciudad Romans-sur-Isère, se llama. Es la ciudad donde está el predio de entrenamiento de Valence Romans, que es el equipo donde juego. Sí. Y son las, ya son las 6 de la tarde acá. Bien. Son 4 horas más que Argentina. Perfecto. ¿Cómo llegaste ahí? Antes de darle paso a los chicos a que te pregunten y todo, ¿cómo fue tu llegada ahí y desde cuándo estás en Francia jugando? Desde que estaba con la UAR en 2017 me fui para Narbonne a jugar este mismo torneo que estoy jugando ahora, que se llama Pro de 2, que es la segunda de Francia. Y bueno, desde ahí jugué un año en Narbonne, después me fui a jugar a la segunda liga de Inglaterra, que se llama Championship. De ahí estuve una temporada. Después me fui a jugar al Rugby de Italia, la primera liga de Italia, que es el top 12, en un equipo que se llama Medici, que es el equipo de la ciudad de Florencia. Uh-huh. Y hasta que nos agarró el COVID ahí, no pudimos terminar el torneo. Y esta temporada, por dos temporadas, firmé acá en rugby, en Valence Romans. O sea, llevas 4 años dando vueltas. O sí. Tres. Sí, cuatro años. Sí. Está la cuarta temporada. Hernán. Según, primero que nada, el placer, el gusto de saludarte nuevamente, aunque sea a la distancia. Y después preguntarte, lo mencionabas vos recién, ¿no? Esa decisión o esa elección, como quieran llamarlo, de,
con el contrato y esa participación que tuviste con la UAR, tanto en el Seven, incluso con Jaguares, ¿qué fue lo que finalmente te llevó a tomar esa iniciativa de partir rumbo a Europa? Y fueron varias cosas. Yo venía de varios años en el sistema de la UAR, ahí empezó en juveniles, después estuve mucho en Seven, y después fui rotando en Argentina 15 o Jaguares, y en un momento, en el 2017, tenía una especie de, como de estaba jugando con Argentina 15, también jugaba los torneos de Seven, estaba entrenando con Jaguares, y era una suma de cosas que, y después cuando no jugaba con ningún seleccionado, jugaba en el club, en los Tilos, y era como que no agarraba continuidad en nada, ni porque también el Seven es muy distinto, en cada equipo se juega su sistema, o viste, es el viaje también desde Citibel, donde yo vivía, hasta el Pladar, que en su momento era NBA, que eran casi una hora y media, dos horas de estar arriba del auto. A veces, en su momento, bueno, cuando podía me quedaba a dormir en lo de Joaco, en lo de mi hermano que vivía allá, pero si no, tenía que hacer en el día, por ahí, en una semana, iba y volvía cuatro días distintos. Y bueno, también llegó la oportunidad esta de ir a Narbón, que era un torneo súper competitivo que ya yo lo venía siguiendo y sabía que estaba un nivel muy parecido al top 14. Entonces, nada, me llegó la oportunidad de ir a Narbón, que era un equipo súper competitivo, que estaba muy bien armado, habían firmado varias como figuras en su momento. Yo jugué con Ossie Aguiar, que era un win de los All Blacks, con Nemi Atialata, un par de jugadores, se había ido la temporada anterior, Piri Huepu. Entonces era como, me llamaba por todos lados, y era, nada, vivir en una ciudad, dedicarme al 100% a un proyecto, a un desafío, en un solo club, en un buen nivel. Entonces, en su momento, obvio, lo pensé con mi familia, y bueno, tomé la decisión y la verdad que no me arrepiento para nada. Nacho. Pasaste por el Pro D2 de Francia, te fuiste a Inglaterra y a Italia, como nos contaste, son los tres países quizás más referentes en cuanto a nivel de rugby. Si bien competiste en la primera división italiana, ¿por qué el regreso a Francia? ¿Por una cuestión deportiva, por una cuestión contractual? ¿Y por qué no seguir tratando de pelearla en el ascenso inglés, que la liga de primera parece ser la más competitiva hoy, o en Italia, que ya estabas en primera? Sí, en nivel de las cuatro ligas, perdón, de las tres ligas, era para mí, y creo que es así, está el Pro D2 en un primer nivel, el Championship, que es la segunda de Inglaterra, que yo justo estaba en el segundo mejor equipo del torneo, porque siempre está el equipo de Premiership que desciende, que en mi año era London Irish, este año fue Newcastle y ahora va a ser Saracens. Entonces, sabíamos que era pelearla contra London Irish. De hecho, ellos ascendieron, nosotros terminamos segundos. Y nada, en su momento, después del Pro D2 de Francia, tenía oportunidades de quedarme en el Pro D2, pero esta liga en Inglaterra, la verdad que me habían hablado muy bien, de este equipo también me habían hablado muy bien, y también tenía ganas de hacer una experiencia en Inglaterra que me habían hecho, me habían contado, y yo sabía que era donde el rugby se toma más profesionalmente y más, por ahí, viste, es a mí era lo que yo por ahí estaba buscando, seguir formándome como jugador, y creía que Inglaterra era la mejor opción. Entonces, bueno, fui allá, la verdad que fue una experiencia increíble, con el tema del profesionalismo, lo que yo aprendí como jugador, la verdad que me sirvió mucho para continuar mi carrera. Pero en su momento en el club era un plantel muy grande, como era un equipo así tan grande, éramos 47 jugadores en los que
jugaban 22, porque en Championship hasta el año que jugué yo eran 22, no 23. Entonces, nada, habré jugado de 30 partidos, jugué 11 y me hubiese gustado jugar más, pero es un tema también de rotación que hace en Inglaterra. Y el otro año era renovar. Yo sabía que ellos ya habían firmado un fullback de London Irish. Y era poder quedarme y jugar un poco menos o tratar de seguir peleando en un puesto o ir a Italia. Y yo sabía que iba a jugar más, que por ahí el nivel era un poco más bajo, pero iba a tener la continuidad que estaba buscando. La tuve, puedo jugar de fullback, que es el puesto del que yo más cómodo me siento. Y bueno, jugué todos los partidos, los 80 minutos, la verdad que me fue muy bien, sumé muchos minutos, ese tiempo de juego, de partido, que la verdad que a mí me hacía muy feliz como jugador, porque era, viste, más como jugar en el club, en los tiros, que era jugar todos los fines de semana, no importa el descanso, no importa, yo físicamente estaba bien, así que la verdad que no me quejaba de jugar, de hecho me encantaba jugar todos los partidos, hasta que, bueno, nos agarró el COVID, y bueno, tenía oportunidad de quedarme en Italia, de ir de hecho a uno de los mejores equipos ahí del torneo de Italia, pero me llegó esta oferta de Valence Romance, que era es el Pro de 2, que es, como yo les decía, para mí el torneo más competitivo de los tres, y además también me ha gustado en su momento mucho el Pro de 2, porque tiene algo que es como, es muy, tiene como mucha participación el público, cada equipo juega por sus ciudades, entonces la gente es muy fanática, jugás en estadios que por lo general son estadios para más de 15.000 personas, entonces, nada, también, bueno, los partidos son televisados todos los fines de semana, era algo que a mí me había gustado mucho y tenía ganas de volver a jugarlo, así que no lo dudé. El club Valence tenía un proyecto muy grande que yo ya venía hablando bastante con el entrenador antes de firmar, con un centro de entrenamiento totalmente nuevo que se estrenaba en junio cuando llegaba, con, la verdad, un proyecto muy, muy, muy ambicioso, y bueno, llegué acá y la verdad era tal cual como me lo habían contado. Hicieron un centro de entrenamiento totalmente desde cero en un predio con unas canchas buenísimas, un gimnasio nuevo. La verdad que estoy súper contento acá y bueno, empezamos jugando, nos empezó yendo bien, así que y estoy jugando, así que la verdad que estoy contento acá en Valence. Hay mucho para seguir charlando, ¿te quedás un ratito más, segundo? Dale, obvio. Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos para seguir charlando con Segundo Tuculé. Ya volvemos. Bueno, estamos en el segundo bloque y te recuerdo, nosotros nos podés ver tanto este programa como anteriores,
partes del programa, en el dispositivo que vos quieras, de la manera que vos quieras, en YouTube. Por supuesto, en nuestro canal de YouTube, así se dice, que se llama Rugby Platense, nos vas a encontrar y podés verlo en cualquier momento, en cualquier lugar, donde tengas ganas. Bueno, como para ver, por ejemplo, esta segunda parte de Segundo Truculento, donde nos habla de su derrotero por Europa, pasó por Inglaterra, pasó por Italia, ahora estaba en Francia, y la verdad que él está muy afincado ya en Europa y difícilmente vuelva. Pero bueno, recordamos esta linda nota que hicimos con Hernán Pérez con Segundo Truculento. Segunda parte, ya volvemos. Volvemos aquí a De Rugby Somos y en Duplex con Rugby Platense para seguir charlando un ratito más con Segundo Truculento, que le agradecemos, por supuesto, la predisposición. No sé la cantidad de veces que le hemos hecho nota, pero bueno, Nacho, vos tenías una pregunta para hacerle. Sí, hablaste un poco del derrotero, que empezó con tu participación en los Kilos Jaguares Argentina 15 y el Seven, esa agenda bastante nutrida, pero que terminó siendo efectiva por momentos. ¿Cuál es tu idea? Lo que estamos viendo nosotros desde acá es que el éxodo es grande, primero porque no hubo actividad, después por otras circunstancias quizás del país y sociales. ¿Tenés ganas de en algún momento volver a jugar acá o ya pensás más a un afianzamiento de la carrera en Europa, a crecer un poco más, pero también al estilo de vida y la forma que estás llevando por el momento? Sí, en el momento... yo ahora firmé 2 años en este club, así que por lo pronto me queda este año, o sea, la temporada termina en junio y después un año más, así que mi futuro cercano hoy en día está acá, pero la verdad que... Año y medio más. Claro, año y medio más. La verdad que me gustaría quedarme acá, seguir jugando acá ya, o formándome, como sea, seguir acá en Francia, si es posible, y la verdad que después mi vida más allá del rugby, hoy en día lo veo por ahí un poco lejano, no tan lejano, pero bueno, yo, viste, soy muy familiero, me gusta mucho, bueno, estar con mi familia, ahora mis hermanos tuvieron hijos, así que estoy con sobrinos que me muero de ganas de volver. Además no pude volver en mayo, desde Italia no me pude volver a Argentina porque me suspendieron el vuelo, así que mi idea es volver en diciembre, pero como acá las cosas empeoraron y en Argentina tampoco se sabe bien, nada, viste, me desespera mal, pero no descarto seguir mi vida acá en Europa, ya sea jugando al rugby o fuera del rugby, porque la verdad que yo vivo con Caterina, con mi novia, que la verdad estamos muy contentos acá los dos, ella puede estudiar online, trabaja a la vez, entonces es como que estamos súper cómodos. Según, además de la vía de rugby, digamos, ¿qué otras cosas te has permitido hacer allí en Europa? Digamos, ¿qué otras actividades extradeportivas? Algo, bueno, nos habías contado de estudiar el idioma, por ejemplo. Sí, bueno, en este momento estoy a full con clases de francés. Estoy haciendo un curso que acá mi novia me mira. ¡Parlez-vous français! Tu novia te está cagando de risa, decí la verdad. Sí, se me caga de risa, pero porque sabe que estoy dejando todo. Cuesta, pero estoy dejando todo. Y ella me ayuda, porque ella la tiene mucho más clara que yo, tiene facilidad, ya está hablando hasta por los codos. Y yo, la verdad que como hablamos por la pregunta anterior, como mi idea es seguir acá en Francia, realmente quiero aprender el idioma bien, que cuando estuve en Narbonne no la aprendí bien, porque
tenía muchos compañeros de habla inglesa con los que me podía comunicar, entonces dejé por ahí el francés de lado y ahora me arrepiento porque es súper necesario y más ahora que por ahí estoy jugando, estoy teniendo continuidad y necesito comunicarme más en la cancha o lo mismo con el entrenador para explicarle lo que siento, que la mayoría hablan inglés, pero viste, también es devolverles algo si vos también se lo decís en su idioma. Así que estoy estudiando, estoy haciendo un curso acá en una universidad, acá en Francia, a la vez estoy tomando clases con un profe de Argentina y la semana que viene empiezo unas clases del club, porque nada, la idea es aprender francés. Después, cosas que he hecho acá, cuando me fui de Francia hasta hoy estoy estudiando la carrera de martillero público a mi tiempo, muy tranquilo. Cuando tengo tiempo, rindo un par de materias. Si no tengo el tiempo y no tengo ganas, no lo hago. Me voy anotando así, como para tener otra cosa para hacer en su momento, si fuera el rugby, o también ahora estar ocupado en algo que la verdad que por momentos tenemos bastante tiempo libre. Nosotros entrenamos 2 días doble turno, pero después los otros días se entrena un turno, entonces después tenés algunas tardes libres que te permite estudiar. El tema es tener ganas y nada, volver de entrenar y tener ganas de ponerte a estudiar, que a mí me cuesta. Obviamente. Bueno, estábamos viendo, Nacho sacaba las estadísticas y Hernán también, del equipo, cómo está en este momento. Están no por el fondo de la tabla, pero están peleando ahí abajo. Y en lo deportivo, ¿cómo está el equipo en este momento? ¿Están en recomposición? ¿Están tratando de hacer algo nuevo? Sí, es un equipo nuevo. Este es el segundo año que juega el Pro de 2, el club, así que está como en formación. Como le decía, todo este predio nuevo que armaron es como parte de querer progresar. El objetivo del club este año es mantener en Pro de 2. Es un objetivo que es, la verdad, que bastante realista porque... Es viable. Sí. Pero bueno, pues hicieron buenas contrataciones, trajeron jugadores de top 14, experimentados, que era lo que el año pasado les faltó. Así que, nada, habíamos empezado muy bien, la verdad, habíamos ganado 3 partidos de habíamos ganado dos de local y habíamos empatado 1. Y ahora tuvimos una seguidilla de... Perdimos 2. Y como también nos falta un partido por el tema de que se nos suspendió un partido por tener casos de COVID, en la tabla creo que estamos 13 de 16, pero bueno, yo creo que con el buena perspectiva nos vamos a ir acomodando, porque es un equipo nuevo y la verdad que hay buenos jugadores. En estas estructuras profesionales que estás recorriendo, ¿cuál y qué es lo que encontraste más parecido a los tilos? Que a vos te diga, bueno, me siento en mi casa por esto, de las estructuras estas que pasaste, ¿en Inglaterra, en Francia o en Italia? Lo que sí te puedo decir es que la última vez que yo, cuando volví a los tilos el año pasado, que jugué unos meses, jugué 3 meses con el club, que venía de Inglaterra, y yo cuando me había ido en el 2010, casi fines de 2016, porque me fui principio de 2017, cambió una barbaridad el club con el tema de estructuras, de profesionalismo. Yo venía de Inglaterra, que era súper, súper profesional, con aplicaciones que tenés que completar todos los días, cómo estás de ánimo, cómo estás físicamente, tu peso, una barbaridad. Y volví al club y dije, bueno, ahora, rugby amateur, puedes estar más tranquilo. Y nada que ver, llegué al club, estaban los profes, los entrenadores, el nutricionista, súper empatotados, por eso la verdad que los chicos hicieron el año que hicieron, con un profesionalismo increíble, en el sistema de juego también, no es lo que era hace unos años en tema de estructura, eso la verdad que me sorprendió, para bien lo del club, increíble. Después lo mismo el gimnasio, no sé si vieron el gimnasio que tiene los espectacular. Chicos. Espectacular. Bien. Es primer nivel también, sí. Entonces la verdad que no fue tanto el cambio cuando fui al club. Lo que sí puedo decir es que...
es que por ahí, en donde me sentí por ahí más como en los hostil, como en el club, como jugar así en mi casa, fue por ahí en Italia, que era un ambiente mucho más, un poco más amateur, que era un plantel chico, en el que jugabas en una cancha con tribuna, pero no era un estadio, donde el público era muy apasionado y te conocían todos y era, te invitaban a comer, era, viste, te sentías realmente, los tanos son un poco así, pero son parecidos a nosotros, a los argentinos, entonces yo me sentía un poco más como en casa. Y después también el tema de que, nada, tenés entrenamiento a las 8, o en su momento, no sé, tenés entrenamiento a las 9 de la mañana y llegás 9 menos 10, te pones los botines y te pones a entrenar. En Inglaterra o en Francia, llegás a las 8 de la mañana, por ahí desayunás en el club, tenés video, tenés una preparación física, después tenés gimnasio. En eso sí es distinto. Pero bueno, Italia fue sí un poco más volver al rugby, más como el club, que me encantó y me dio la oportunidad, como le decía, de jugar mucho en un nivel por ahí un poco más bajo, pero yo pude jugar y pude demostrar un poco lo que tenía ganas de mostrar y fue lo que después el entrenador de este club vio y se interesó en que yo venga para acá. Segundo, bueno, yo ahora sí tengo yo la última. ¿Qué sabes de tus hermanos? Bueno, Joaquín está en Canadá, Mateo está acá de Argentina. ¿Seguís permanentemente comunicado con ellos? Y obviamente con una carrera, cada uno en lo suyo, ¿no? Sí, 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 la verdad que hablo con los dos mucho. La verdad que también con el grupo de la familia nos mantenemos todos bien comunicados. Como te digo, Joaco, con el tema de sus dos hijas, que también me motiva mucho más a hacer videollamada, y bueno, las veo a las chicas y los veo a ellos también, así que súper comunicados. Con Mate también hablamos un montón. Hoy justo me estaba contando Mate un poco de cómo estaban entrenando con el club, así que sí. Nada, siempre nos ponemos al día con toda la familia. Y bueno, más ahora en esta situación que todo el mundo está comunicando por Zoom, por teléfono, yo me siento casi muy parecido a cómo ustedes se comunican allá, así que hoy en día estamos casi en la misma. Pero sí, muy contento por Joaco, que se va allá a Canadá, que era lo que él estaba buscando, por ahí pensar más en la familia, estar con la familia y, obvio, y jugar, bueno, en un buen nivel, con una muy buena calidad de vida, como es vivir en Canadá. Y Mate a full metido con el club, con su laburo también. Así que, nada, muy contento por los dos. Según, gracias por tu tiempo, en serio. Y sobre todo agradecerle a Caterina que nos permitió la tecnología. Dale, ahora. Ahora le digo. No, gracias a ustedes. Un placer. Gracias a Segundo Tuculet, gracias a la producción que nos permitió revivir este lindo momento desde Francia y, bueno, teniendo en cuenta, tratando de aprovechar lo positivo de esta pandemia que nos permite charlar con gente desde toda parte del mundo a raíz de la plataforma que estamos utilizando. Nosotros nos vamos a la tanda y ya vamos a analizar, ahora sí. Primero vamos a ver parte de lo que decía en su momento Nahuel Teta Chaparro y en este caso Matías Orlando, previo al partido y toda la semana que habían vivido estos Pumas, y después vamos a analizar el partido todo con Nicolás Ramos y con Hernán Pérez. Tanda y ya volvemos. Shark River Shark, look what the other guy. Shot, reverse shot. Look what the other got. Drop the anchor, make a stop. Edible digital clocks. Infinity figure eight. Figure out what you're not. Junk in a book, cut your loss. Come to cut your corners off. You're the rock and I'm the paper. You're the scissors, I'm the rock. Shot, reverse shot. Look what the other got. Shot, reverse shot.
via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. La trattoria, cucina caffè, todos los momentos, toda una vida. Crítica del homenaje, obviamente nos dolieron y por algo nos pedimos las disculpas. Obviamente no queríamos ofender a nadie ni hacer sentir mal a nadie. Nosotros consideramos que internamente habíamos hecho un homenaje, cada jugador individualmente lo había hecho también desde sus redes, y después el homenaje que se hizo en el partido, obviamente admitimos que quedó corto y por eso pedimos disculpas. Después, con respecto a la semana, no vamos a negar que fue una semana difícil, en la que una vez más tuvimos una adversidad para volver a unirnos, para salir juntos adelante y preparar este partido de la mejor manera. Creo que hace mucho tiempo que estamos acá también, y creo que esa puede ser una de las causas por la que no hicimos por ahí el homenaje que deberíamos haber hecho. Y ya te digo, faltando tan poco para el partido, personalmente, y creo que a muchos nos pasó, nos enfocamos 100% en el partido. Para muchos era el partido más importante de este torneo, y bueno, ya dijimos que después, viéndolo por ahí desde unos días más tarde, vimos que por ahí no fue lo que por ahí la gente esperaba, y salimos a pedir la disculpa. Creo que fue así, no hay nada más raro que eso, Rodri. Tercer bloque de Rugby Platense, estamos con el staff así completo. Nico Ramos, Hernán Pérez, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, por suerte. Todo bien. Bueno, la verdad que estamos llegando a fin de año, y antes de cerrar, me gustaría hacer un pequeño balance y decir algunas palabras de lo que ha sucedido durante este último mes, últimos 20 días, última semana, no sé cómo decirlo, pero la verdad que las idas y vueltas respecto a la suspensión de los jugadores, lo que sucedió finalmente en el torneo, que salimos segundo histórico, la primera vez que se sale segundo, la primera vez que se le gana a los All Blacks. La verdad que ha sido, por un lado, histórico en todo lo que sean los resultados, y por el otro lado, histórico también en cuanto a los conflictos que se generaron a raíz de un montón de situaciones. Pero bueno, Nico, tus sensaciones de lo que viviste en este periodo de 10 días, podríamos decir, 2 semanas, porque en 15 días pasaron los jugadores de ser los mejores del mundo al ganar a los All Blacks a ser casi desfenestrados en todas las redes sociales. Sí, como vos bien decís, me parece que es como una historia, ¿no? Donde tiene un comienzo y un final con este último partido. Creo que todo se desata por el homenaje o no hecho a Maradona,
que empiezan a ser criticados porque la gente, la sociedad consideró que era muy poco una cinta en el brazo nada más, que quedó expuesta, me parece, ante el homenaje que le hacen los All Blacks, que la verdad que es impresionante. Bueno, se los empieza a criticar, ahí empiezan a surgir diferentes comentarios, sale todo el plantel a pedir disculpas porque siente que por ahí no estuvo a la altura, ¿no?, de esa circunstancia. Habría que ver bien por qué ellos no consideraron eso. La responsabilidad la asumió Lofreda, ¿eh? A todo sí. Esto. Sí, bueno. Sí, pero antes no habían tenido el apoyo completo del staff, los dirigentes, por otro lado. Entonces ahí empiezan a surgir un montón de preguntas. Después se termina, creo que arreglando. Pero bueno, en base a esto que te decía, salen a pedir disculpas y después, bueno, empieza la gente, como siempre en este país, empieza a buscar y a buscar y a buscar, y se va 8 años atrás y encuentra unos tweets a los 3 jugadores, Matera, Petty y Socino, muy desagradables, la realidad que hay que decirlo, son sí, muy repudiados. Sí, inadmisibles. Creo que nadie los discute. No. En base a eso, creo que la dirigencia en ese sentido se apura y los sanciona, sacándole la capitanía, suspendiéndolos, cuando me parece que tendría que haber actuado más frío, y me parece que no es el espíritu del rugby del que tanto hablamos, ¿no? Cuando siempre hablamos del espíritu del rugby, de los valores, de que el rugby te da, pues, segundas oportunidades, de que es inclusivo, de un montón de cosas que siempre se habla del rugby y que las comparto. Creo y que las todos vivimos. Sí, que las vivimos, creo que todos nos hemos equivocado. Uh-huh. No estoy justificando los tweets. Para nada, claro, nadie justifica esos tweets. Pero me parece que todos nos hemos equivocado, y más cuando tenemos 18 años. Yo he hecho muchas, perdón la palabra, pero muchas boludeces, se puede decir. Muchas cagadas, todos hemos sí, hecho. pero bueno, mal y pronto. Y hoy en día, a los 40 años, me considero otra persona, ¿no? Pero por supuesto. Entonces. Creo que es malintencionado, la prensa está también muy malintencionada con el rugby. Sin ninguna duda. Desde hace un tiempo, porque lo catalogan como un rugby de una sociedad de elite. Y no mucho, tiene nada que mucho, ver. No, hay mucho tiempo por ahí se lo vinculó, porque es verdad que hay muchos colegios. Sí, pero eso es casi del pasado. Bueno. Quiero preguntarle a Hernán en todo esto también, que los resultados deportivos ayudaron a que este equipo se consolidara como equipo, pero hacia afuera quedaron con otra imagen, ¿no? Creo que sí, y en relación a lo que decía Nico, para lo externo al mundo del rugby, toda esta situación terminó opacando una actuación histórica. A ver, no quiero decir que los Pumas, por haber hecho una buena performance en este Tres Naciones, bueno, haya borrado todo esto. Justificar el resto. Y esos mensajes totalmente repudiables. Pero creo que fue golpeado por demás, ¿no? Y desconociendo el mundo del rugby. Esto que decía Nico, ¿no? Desde afuera, desconociendo cómo es el rugby, para lo que sirve, lo que ayuda, lo que acompaña, lo que transforma a las personas, es quitarle ese tinte al rugby de transformador, de hacer buenas personas, de que alguien que se equivocó, bueno, el mundo, el club como la institución fundamental, transformando personas, enseñándole, creo que no se ha tenido todo en cuenta eso, y se lo ha golpeado por demás y por cosas que pasaron hace 10 años cuando eran chicos todavía adolescentes, ¿no? Vi un video de espartanos, de uno de los espartanos, que decía, ¿qué sería de mi vida hoy que estoy trabajando y fuera de la cárcel y todo, si no me hubieran dado una segunda oportunidad? Si no me hubieran dado esta posibilidad a través del rugby o a través de cualquier manera. Digo, todos nos equivocamos, y la verdad que me parece que acá hay una línea muy delgada que no supieron manejar, para mí, la dirigencia, ¿o no, Nico? Creo que la dirigencia no estuvo a la altura,
por suerte salió el rugby amateur y ex Pumas y todos a bancarlos y creo que a mostrarles cuál era el camino, y ahí ellos corrigieron, pero bueno, no dejó de ser una semana muy difícil y muy tirante para todos, para los chicos y para todo el equipo en sí. Con respecto a eso, también yo quiero aclarar, ¿no?, que creo que el rugby está haciendo una autocrítica muy grande ya desde lo que pasó en el verano, y creo que en algunos aspectos hay que hacerla y hay que corregir muchas cosas. Comparto todo lo que dicen y comparto que el rugby es así, pero en un montón de otras cosas creo que también hay que mirar y hay que corregir, porque las cosas pasan. Entonces, muchas veces yo lo he hablado en el club y lo he hablado con amigos, y creo que no hay que hacerse tampoco los boludos. Entonces, no, por supuesto. ¿Te parece que lo sigamos en el próximo bloque? Hernán, ¿cómo se comunican con nosotros? ¿Cómo nos pueden ver? En nuestro canal de YouTube, la recomendación de siempre, Rugby Platense, ahí pueden ver cualquiera de nuestros programas, notas de años anteriores y obviamente notas de este año. Por ejemplo, la de Agustín Crevi de la semana pasada, obviamente la pueden volver a ver ahí en nuestro canal de YouTube. Nosotros hacemos la última tanda en Rugby Platense de hoy, pero les dejo una incógnita para la próxima. Una pregunta, en realidad. ¿Tiene que saltar algún fusible en la dirigencia o no? Me lo contestan después. Ya volvemos con Hernán Pérez y con Nico Ramos. Dale. Ramos Taekwondo ITF, Escuela de Taekwondo y Alto Rendimiento. Instructores de nivel mundial, competencias internacionales, graduaciones oficiales, defensa personal. La escuela con mayor calidad en formación marcial y deportiva. Clases para todas las edades, con y sin experiencia previa. Ramos Taekwondo ITF. Enfocados en el partido, yo creo que es una semana complicada, pero nada, con la cabeza puesta en mañana y nada. Y yo creo que va a ser un partido duro, obviamente que los dos vamos a buscar estar a la altura del partido en Tres Naciones y bueno, creo que ese va a ser el partido que se va a jugar. Y en la defensa, yo creo que el primero que rompa eso puede ser que sea el espacio de un gran partido. Así que enfocado en nuestra defensa y en nuestros roles. Lo que me quedó en el equipo fue la defensa y lo que sentimos uno por el otro. Creo que fue una semana complicada y como dijo Mario, nos queremos mucho entre todos y sentimos esto como una gran familia, y ponernos esta camiseta es lo que más nos gusta.
y defender los colores. Creo que la defensa hoy fue espectacular, fue un partido muy duro, pero bueno, estuvimos en la lucha los 80 minutos y creo que nos merecimos ganar el partido. Pero bueno, es rugby también. Sí, creo que fue un balance positivo por lo que fue el grupo, por lo que fue la gira, por lo que fue el año. Muchos chicos no ven a su familia desde hace 4 meses. Fue un año difícil, pero la verdad que cada cosa que pasamos lo volvería a hacer con tal de estar acá de vuelta con los chicos. No quiero que termine. Venir acá y perder un solo partido en las condiciones en las que jugamos, en las que nos preparamos, con los otros equipos descansando entre semanas y demás. Y después todo el trabajo que se hizo a partir de principio de año con los chicos, que hicieron los chicos en realidad, y todo el crecimiento y el aprendizaje, cuando era muy difícil aprender o crecer porque estábamos lejos unos de otros. Y después, a partir de que nos juntamos, el otro día yo hablaba con un amigo mío y les decía que nada, nosotros les hacíamos pasar la pelota sin pelota. Y todos la pasaban a la pelota. No hubo nadie que se quejaba, que decía, mirá la pavada que estamos haciendo. Y ya cuando ves el compromiso y la seriedad y lo que le meten a eso, sabíamos que más allá de los resultados, esta gira iba a ser buena. Y creo que fue buena en todo sentido, buenísima en cuanto a la unión del grupo, el compromiso del grupo, la confianza. Y en resultados me parece que es la mejor que hicimos en el hemisferio sur, sin lugar a dudas. Último bloque de Rugby Platense y seguimos con Nico Ramos y Hernán Pérez charlando sobre los acontecimientos que se sucedieron durante la última semana. Y como para cerrar el tema, yo les había dicho una pregunta pendiente en la respuesta. Yo doy mi opinión primero para que sepan que yo creo que sí, que debería alguien tomar la responsabilidad y la bandera de los valores que tanto se inculcan, que, bueno, yo me hago cargo de mis errores. Y alguien en la dirigencia debería decir, bueno, yo me equivoqué, discúlpenme, me hago un paso al costado y listo. El que sea, Rizzi, Barbieri, Rodríguez, no sé, se equivocaron. Y está bien, tienen derecho a equivocarse, pero después reconocerlo y tomar las medidas del caso, me parece a mí. A ver, Nico, si quieres empezar vos. Sí, yo creo que es un poco más de lo que nos tiene acostumbrado la Argentina. Nos empiezan a... Sí, te está futbolizando, profesionalizando, empieza a haber intereses, ya se empieza por atrás a decir que hubo acomodo de por favores. Entonces me parece que todo eso es lo que va llevando el profesionalismo del rugby, la pelea esa entre el rugby amateur y el rugby profesional, donde cuando empieza a haber otros intereses empieza todo a ser complicado, ¿no? Entonces, sí, comparto que alguien se tendría que hacer cargo, pero bueno, el hacerse cargo, como vos decís, significaría dar un pasito al costado y nadie se la quiere perder. La dirigencia no estuvo presente en ningún momento, totalmente ausente. Actuó 2 veces sin personalidad, digamos, primero aplicó una sanción por la presión de la sociedad y los medios hablando en contra de lo que habían hecho los jugadores, y ahí aplica una sanción. Y después, cuando ve que el mundo del rugby empieza a presionar o a mostrar la realidad, que habían actuado mal, por presión nuevamente quitan la sanción. Me parece que se actuó mal y los jugadores, estando desde allá a Australia, dieron una muestra clara de cómo se debía actuar, qué debían hacer, asumiendo los errores, poniendo la cara, incluso cuando para mí, personalmente, si bien está bien que ellos dieron la cara y se disculparon, pero la dirigencia debió haber hecho lo mismo. O sea, alguien que ponga la cara y explique la situación, porque incluso todo lo que comunicaron fue, valga la redundancia, por comunicados escritos. Pero bueno, saliendo de todo eso, es que el equipo salió indemne de todo esto. Pasó algo así como viene históricamente, si vos te remontás, decís, bueno, en el 99 se clasificó por primera vez, se hizo un hito histórico, se clasificó primera vez para un cuarto de final en un mundial. ¿Qué había pasado? Había asumido a Les Duval y lo habían echado a Pipo Méndez. No sabíamos si éramos profesionales o amateur. Bueno, la cuestión es que todo ese lío nunca se trasladó a la cancha y terminamos clasificando. En el 2007 pasó lo mismo. Los jugadores renuncian a la UAR. Se arma todo un lío bárbaro, hablando mal y pronto, un quilombo
pero de órdago, y sin embargo los Pumas están en terceros, bronce por primera y única vez. En este caso pasa exactamente lo mismo. Digo, hay un lío bárbaro, dirigencial, de todo, y sin embargo los Pumas firmaron la mejor actuación en un torneo. Le ganaron a los All Blacks por primera vez, empataron dos veces con Australia y perdieron un solo partido. Digo, me parece que hay que rescatar el equipo y el juego, ¿no? Sí, vamos a hablar de lo lindo, ¿no? Dale. De la parte de rugby. Yo creo, igual que es antes esto, creo que, que hay que valorar todo lo que se hizo en la pandemia. No nos olvidemos que estuvimos muchos meses guardados, encerrados, los jugadores también. Se pudieron juntar después de mucho tiempo a empezar a entrenar algunos acá, otros en Europa, otros estaban jugando, habían empezado. Todo eso se ve que se lo aprovechó muy bien, y ahí sí hay que sacarse el sombrero y aplaudir a todo el cuerpo técnico, a todo el staff, del laburo que se hizo, obviamente a los jugadores, porque no nos olvidemos que se le ganó por primera vez a los All Blacks. Y todo eso, no había pasado nada hasta ese entonces. Solamente una pandemia que nos había dejado muy mal, donde Sudáfrica no se quiso ni presentar a jugar, y sin embargo los Pumas dijeron, nosotros sí nos vamos a presentar. No hablaron de excusas nunca, algo que lo dijimos acá en el programa, siempre yendo para adelante. Se los veía muy bien, se veía una energía impresionante de los jugadores, se los veía felices de estar juntos, de compartir. Creo que eso fue la clave que hizo que por primera vez se le ganara a All Blacks, y eso es impresionante. Y después, para seguir redondeando todo lo espectacular, se empató dos veces a Australia. Entonces, y la última, con cito del condimento que vos decís, donde tranquilamente nos podríamos haber deprimido o lo que sea, y haber perdido con Australia por 50 puntos, y creo que no hubiera pasado nada. Sin embargo, le empatamos, sacaron a relucir sin el capitán, sin un montón de con un montón de complicaciones. Entonces, si vamos a lo rugbyístico, me parece que fue impresionante, con una bandera defensiva de la mejor que se ha visto, creo yo, no solamente en los Pumas, porque todo el mundo habla de la defensa de los Pumas. Bueno, de ahí entonces, me tomo para seguir con Hernán. Me parece que esa fue, como dice Nico, la bandera, ¿no? La defensa, el sistema defensivo nuevo que tanto hablaba Boffelli en un momento, diciendo que les había costado mucho practicarlo y entenderlo y llevarlo a la práctica, fue la clave de todos los partidos, ¿no? Más que nunca, esta frase hecha de que la defensa gana partidos, bueno, creo que nunca mejor aplicada, ¿no? Es más, en las conferencias de prensa le preguntábamos al propio Mario Ledesma y a los jugadores, ¿no? El tema de, bueno, sí, la defensa está, es solidísima, te van a hacer muy pocos puntos, va a funcionar bien, pero bueno, cuando se le agregue variantes en ataque a eso, bueno, da esperanza, ¿no? Porque si con pocas situaciones en ataque, porque los Pumas apoyaron muy pocos tries, un try por partido en cada uno, ¿no? Por darte un ejemplo. Sí. E incluso así, los resultados fueron positivos. Bueno, entonces creo que hay una muy buena base donde, de acuerdo a lo que han expresado los jugadores, como decías vos, fue muy difícil adaptarse y aprender este sistema defensivo. Bueno, sobre esta base, cuando se le empiecen a agregar algunas variantes en ataque, sobre todo, bueno, se supone que debería ir todavía mejor, ¿no? Pero creo que la verdad que sí, ha sido impecable. No sé, por ejemplo, veía la estadística, Marcos Kremer hizo 72 tackles en todo el torneo. No, tremendo. Es una cosa, una locura. No, y tremendo. El otro día, abajo de la lluvia. El partido se podría haber ganado contra Australia, sin ninguna duda. Así como se pudo haber perdido el primero, sobre todo. Pero este se podría haber ganado. Ahora, Nico, yo te hago una consulta así medio personal. Si vos integrás un plantel como el de los Pumas, vos jugaste en primera más de 10 años. Entonces, pues si vos integrás un plantel que está recibiendo dardos desde afuera todo el tiempo, como fue este, para enfrentar a Australia. Cortito, porque ya estamos en tiempo. ¿No se absorbe el plantel? Evidentemente no. Se puede solidificar y hacer una burbuja, ¿no?
Sí, creo que a veces esas cosas te terminan favoreciendo. A mí me ha tocado vivirlo en el club y fue el año que terminamos saliendo campeones. No importa cuál fue el motivo ni nada, no. Queda en la historia, pero eso generó que el grupo se una más todavía, que se hablen cosas que por ahí no se hablaban y que se digan en la cara y decir, bueno, tenemos que concentrarnos en esto y metámonos en esto porque el otro nos está haciendo muy mal. Entonces, lo que nos está haciendo mal no lo podemos manejar, tratemos de ignorarlo y concentrémonos en esto y vamos por esto, que por esto vamos a salir. Y creo que fue lo que pasó. Exactamente. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Les doy una buena noticia. No sé si para ustedes que tienen que trabajar igualmente, pero bueno. Vamos a estar hasta fin de año con el programa. Les aviso, les cuento. Bien. Así que nos reencontramos el próximo martes, ¿les parece? Dale. Gracias por estar ahí a todos ustedes y nosotros nos vemos en una semana aquí en Radio Platense. Chao.